El vato de volada. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, esta ocasión le vamos a regalar una bicicleta a Eliel, ese niño que sale luego en mis videos. Más adelante les voy a mostrar quién es. Así que bueno, quédense viendo este video porque él antes ya tenía una bicicleta, pero se le dañó, ya le quedaba demasiado chica. Era rodada 14, rodada 12 creo. Y pues esta vez le vamos a regalar una rodada 20. Y pues mañana que la abra va a estar contento, la verdad. Así que bueno, quédense viendo el video. En un rato les muestro la bici que le vamos a regalar. Él todavía no sabe. Sabe que le vamos a regalar una bici, pero no sabe qué bici es ni nada. No la ha visto aún. Así que bueno, quédense viendo este video, que enseguida les muestro qué bicicleta es. Le vamos a regalar esta bicicleta a Eliel. No sé si lo conozcan, ese niño que a veces sale en mis videos. Es mi sobrino, es hijo de un primo mío. Si no lo conocen, por aquí le voy a estar poniendo unos cuantos clips de cuando volamos papalotes y en los videos que sale él. Está más grande que este vato. Vean, ahí se pueden ver. Está casi igual que él. Vean, ahí nomás. Pues bueno, ya saben quién es. Algunos suscriptores antiguos del canal ya lo conocían. En esta ocasión le vamos a regalar esta bicicleta. Voy a prender el flash porque no se ve bien. Pues bueno amigos, aquí como pueden ver es esta bicicleta. Es rodada 20, a ver si se alcanza a ver por aquí en la llanta. Ahí como pueden ver amigos, rodada 20. Pues bueno, esta bicicleta se la vamos a regalar a Liel, como ya les dije. Antes él tenía otra bicicleta, pero ya le quedaba muy chica. Se la habían comprado hace como unos 2 o 3 años. Él ya cumplió 6 años, va a cumplir 7 años. Que de hecho mi perro Dobby, por si no lo conocen, es más grande que él. Ya se nos andaba muriendo, pero bueno, esa historia se la dejo para otro video. Bueno, el Eliel ya tiene 6 años, ya creció. Y pues la bicicleta antigua ya le quedaba chica. Era rodada 12 o rodada 14 creo. O 16, no recuerdo, pero sí estaba muy pequeña. Y pues esta rodada 20 le va a quedar bien. Le queríamos comprar una bicicleta de montaña porque él es el que quería una bicicleta de montaña. Bueno, aclaro, yo no se la compré. Mi hermano y mi papá se cooperaron y se la compraron. Yo no pude comprar porque me compré un celular y se me fueron todos mis ahorros. Así que bueno, esta bicicleta se la vamos a poner ahorita debajo de la cama. No sé si pueda grabar porque él ahorita está durmiendo en el cuarto de mi hermana. Está durmiendo con mi hermana. Y no creo que pueda grabar, además de que ya está oscuro y no quiero hacer mucho ruido. Y si me pongo a grabar, voy a prender el flash y puede que haga ruido también. Así que prefiero no grabar y mañana se los muestro. Creo que venía con esas lámparas. Él también quería lámparas, creo que venían con la bicicleta estas lámparas. No sé si las compró mi papá o ya venían. Pero pues no son recargables, son con pilas Duracell, con pilas normales. No son como las que yo tengo que son recargables. Pues bueno, también voy a seguir tuneando mi bici. Mañana la vamos a ir a probar con él. Espero levantarme más temprano para grabar su reacción. Porque ahorita, como les dije, vean, ¿qué hora es? 2:37, ya van a ser las 3 de la mañana. Y pues él se levanta temprano a desayunar, se levanta como a las 8. Me tengo que levantarme un poco más temprano o a esa misma hora. Voy a poner la alarma para grabar su reacción y la vamos a ir a probar más al rato. Bueno, sí, más al rato. Mañana en el día la vamos a ir a probar al campo, no sé para dónde. Va a andar derrapando este vato caballito. Calle, le va a hacer falta al cabrón. La va a andar relinchando, derrapando. No, pues tiene que jalarla. Si la anterior la jalaba. Así que bueno amigos, nos vemos mañana temprano. Espero levantarme más primero que él para grabar su reacción. Pues bueno, nos vemos en unas horas. Bye. Amigos, pues la bici no entra debajo de la cama. Yo fui, ya lo intenté y no entraba. El asiento ni el manubrio no cabían debajo porque la cama no es demasiado alta. Así que bueno, ahorita voy a esconder, no sé, atrás de estas puertas o algo en mi cuarto. Y pues espero levantarme temprano, ya son las 4 de la mañana. No sé si vean mis ojos. 4 de la mañana, voy a dormir nada más como
5 horas o 4 horas. Veré qué show. Pero bueno, ya la voy a poner aquí a dormir, a mimir. Bueno, amigos, pues ya aquí tengo la bicicleta. Le puse esta sábana porque luego el Eliel se mete a mi cuarto a despertarme. Ya le puse la sábana, acá está la baicona. Ya me voy a dormir, espero y... Bueno, enfoca esto. Ya voy a dormir, espero levantarme temprano. Aquí tengo el cochinadeo de ropa y todo el pedo, pero ahí quedó la bici. Creo que se ve normalona, no creo que le dé curiosidad ir a ver qué show. Ojo, pero aquí se mira la llanta. Lo voy a tapar mejor. Y a dormir, que mañana me tengo que levantar temprano para grabar la reacción del Liel. Así que bueno, nos vemos, amigos, mañana. A la mañana siguiente, ¿eh? ¿La saco? El vato ya tiene 16. Jálate, jálate. Saco. Sácalo, pues. No le voy a cansar a él. ¿Estás emocionado? Sí. No, conmigo le voy a cansar. Sí. Le vamos a bajar el asiento. Que le baje el asiento. A ver, sácalo por allá. Y... No va a salir. ¿Anda bien emocionado? No quiero ver la luz. Amigos, me levantó ese vato temprano. Son las 7, nada más dormido como 3 horas. Y tengo sueño, pero pues ya voy a arreglar la bici para calarla. No sé si me duermo otro rato. Aquí nada más prendimos las luces que venía. El vato va a estar de volada. Tempranito me levanté, nunca me levantaba temprano. Pero estoy grabando video. ¿Eh? Para el canal. No he dormido nada y este vato me vino a levantarse muy temprano. ¿Anda feliz? Vamos a la cancha ya, ¿quieres irte a la cancha? Ahorita que ya se fueron todos. Hay que desayunar primero. Es lo que le dije. Bueno, amigos, pues vamos a ir a calar la bici. Aquí ando con el Liel. A ver si lo ven, ahí va el vato. Vamos a ir a calar la bici, a ver qué tal, ando emocionado. Vamos a la cancha, al campo. Así que bueno, espero no se vaya a caer porque si le queda un poco grande la bica. Pero bueno, el viejo bien tranquilo anda. Mira, y sin... Bueno, una mano, mira. Ay, no más. No más no se vaya a caer porque va a llorar. Yo ando aquí en la Venota Flink. Que ya próximamente la voy a tunear. Poco a poco la ando tuneando. Pero ya jala al llavazo. Pues 7 bestia. Al mero y abajo. Primera o segunda bici que le compran, creo. Nunca me compraron a mí ni una bici en la infancia. ¡Bestia! Venga, su madre, viene, bueno. ¡Fum! 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 ¡F